down. Buenas polluelos, aquí os traigo la guía máxima de ION 4.9. Aquí vamos a puntualizar los datos más importantes de la nota del parche. Aún así, lo tenéis en la descripción del vídeo. Ahora mismo están en inglés y puede que en un futuro yo la ponga en español. Si es así, la actualizaré y tendréis el nuevo link cambiado en la información del vídeo. Sin más, vamos a dar paso a lo que yo veo, creo más importante, lo que es los cambios que traen y los añadidos en ION 4.9. Me dejo mucho en el tintero, pero es un poco extenso y por eso os lo dejo a vosotros que veáis el directo que hice o que veáis la nota del parche. Sin más, vamos a dar paso con lo nuevo que nos trae ION 4.9. El Abyss, amigos, ha sufrido grandes cambios debido a los ataques, bueno, a la lucha con Veritra. Entre ellos, y el cambio más notable, es que el core ya no existe. Ya no hay nada en medio. Hay una bola azul, como un sol de esos azules que vemos en astronomía, y no podemos acceder. También en la parte de abajo del Abyss, ahora tenemos todas estas islas nuevas y estas instancias que han puesto nuevo. Isla of Ghoul. Vemos esta instancia, Hamateix, esto veo, con Carpus, Grave y Tulip Battlefield. Vale, se han aumentado un poquito más el terreno del Abyss y también han añadido dos cositas nuevas en el abismo. Una de ellas son nuevos landings, es decir, nuevas fortalezas. En la parte de arriba, una para Helios y otra para los Asmodian. Y también han añadido campamentos, como lo que teníamos en Cantalón Norte o Cantalón Sur, o Catalán y el otro que no me acuerdo, ya sabéis. Pero bueno, han añadido campamentos donde podemos conseguir Blue Mark y medallas de Blue Mark. Una cosa muy importante, porque ahora podemos conseguir equipo mejor comprando con Blue Mark y medallas de Blue Mark, que se consiguen capturando los campamentos y haciendo la quest que nos mandan a los campamentos semanalmente. Estoy ahora mismo en una de las fortalezas nuevas de los Helios, que es la parte de arriba de el Abyss. También se ha añadido una instancia nueva que podéis ver en la nota del parche, ¿vale? Y un montón de quests, bueno, un montón de añadidos, quest de campaña para el Abyss de level 65. ¿Veis? Nos dan honorable Blue Mark, que serían las medallas de Blue Mark. Y os voy a enseñar el equipo que se consigue con las medallas de Blue Mar y mezclando Blue Mar y medallas de Blue Mar. También podemos mejorar el equipo conseguido con Blue Mar o en Game Forge llamado equipo de lucha con medallas de Blue Mar y medallas y Blue Mar. Ese sería con medalla de lucha, bueno, aquí se llaman diferentes, con moneda de lucha o medalla de moneda de lucha. En Game Forge no sé cómo se va a llamar. Aquí tenéis honorable Blue Mar. Blue Medal, que se llama Blue Medal, ¿vale? ¿Veis el equipo? Este es uno de ellos. Se parece mucho al equipo de... ¿Cómo se diría? Al equipo del 65 que se consigue con Blue Mar. Solo que aquí, pues, tiene que un poquito más cambiada la textura. Y como veis, pues nos piden Blue Mar y honorable Blue Mar, que serían como unas medallas. También hay un NPC que no sé dónde está, que lo que nos hace es que podemos mejorar la Blue Mar. Es decir, por ejemplo, el equipo que podemos pillar normalmente con, ¿veis? Con la Blue Mar. El equipo que normalmente podemos pillar con la Blue Mar, lo podemos mejorar por honorable Blue Mar. Porque claro, para ello tenemos que conseguir lo que sería, pues, las medallas y juntando los ítems conseguir un equipo mejor. Es un set que ha metido nuevo en la 4.9 y que se puede conseguir, pues, de distinta manera. Aquí os muestro cómo se vería el centro o el ojo del Abyss ahora. Es azul y no hay nada en su interior, no podemos acceder a él. Pero bueno, en cambio hemos adquirido, pues, mucho más campamento para poder hacer PvP. Se ha intensificado, se ha aumentado la estancia en el Abyss para hacer PvP
Y ahora nuestro nuevo terreno para conseguir Blue Mar o Honorable Blue Mar. Ya sabéis que ahora se va a haber encarnizadas peleas por adquirir estos campamentos y poder conseguir el equipo, tal como pasaba antiguamente en el antiguo antes de la 4.8. Que ya sabéis que cuando hubo la 4.8 perdimos mucho terreno para hacer campamento. Ahora ya lo tenemos y podemos acceder a nuevas sets y nuevos equipos y nuevos ítems. Que eso es muy importante, por cierto. Bien, la interfaz de usuario, la IU o el menú de usuario, ha sufrido grandes cambios. Entre ellos, por ejemplo, si usamos la O de menú opciones, vemos aquí un resumen de lo que llevamos jugado. Por ejemplo, el tiempo de sesión, la experiencia que hemos ganado en la sesión en lo que llevamos de tiempo, la esquina ganada o perdida, los mobs que hemos matado, las quests completadas, los ítems adquiridos, con la lupa podemos ver qué ítem hemos adquirido, los Abbey Point ganados y los Glory Point ganados. Siempre podemos hacer un reset y ponerlo todo a cero si queremos llevar nuestras propias estadísticas. Otro cambio sería en el inventario. Ahora podemos, pulsando la I como normal, accedemos al inventario. Ya, por ejemplo, no existen las quests para expandir el cubo. Ahora podremos expandirlo nosotros mismos pagando quinas. Por ejemplo, si pulso esta, puedo expandirlo por 12 millones de quinas. Voy a darle y voy a expandirlo. ¿Veis? Ahora podemos tener el cubo por defecto, el cubo 1, el cubo 2 y el cubo 3 sin tener que hacer quests. Podemos juntarnos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 líneas en el cubo. También si pulsamos la P, vemos que ha habido grandes cambios en el menú del personaje, en el profile. Uno de los más significativos es poder ocultar las cosas de nuestro personaje sin tener que acceder al menú opciones. Por ejemplo, para ocultar el casco sería tan fácil como darle aquí, ¿veis? Se hace todo al instante. Si queremos ocultar la capa de legión, podemos darle así también, si así rápidamente, ¿veis? También podemos ocultar la pluma, yo no tengo ninguna ahora mismo. Y también otra opción muy buena es a la hora de cambiarnos de equipación. Aparte de los macros, también podemos hacerlo aquí manualmente. Por ejemplo, si le damos aquí a esta esquinita, puedo cambiarme. A ver si tengo por aquí algo. ¿Veis? Aquí tengo el Resurgen equipado y me da aquí la opción de equiparme otra cosa, que ya tengo en el inventario. Siempre aquí sale como opción, pues, la alternativa que tengas en tu inventario. Por ejemplo, aquí tengo el pendiente y aquí me dice otro pendiente si quiero cambiarlo rápidamente, ¿veis? Sin tener que hacer doble clic. Sería tan fácil como hacer así y elegirlo. Hacer así y elegirlo. ¿Veis? Hacer ahora mucho más fácil. Vamos a seguir viendo los cambios. Otro cambio también muy significativo ha sido lo del menú de nuestras estadísticas. Aquí, si le damos, podemos ver el HP, MP, Speed, Power, Heal, Agility, Accuracy, Knowledge y Will. Esto se puede ver más fácilmente. Y también ahora tenemos una pestaña Attack y una pestaña Defense, es decir, ataque y defensa, con una breve explicación de cada sección. Por ejemplo, si dejamos el ratón encima de Magic Attack, nos dice que es que nuestra potencia de magia va a ti bastante. ¿Veis? Ahora nos explica un poquito qué hace cada cosa. Lo veo muy bien. En defensa, igual nos explica un poquito para qué sirve cada cosita. Vamos a seguir porque esto no acaba aquí. Estima sigue igual, pero ahora el Abyss vemos que ha dado un gran cambio y para mi gusto a mejor. Ahora aquí nos dice nuestro rango actual, el siguiente rango con una especie de emblema que mola bastante, los points que se requieren para acceder al siguiente rango, nos pone aquí el rango archivado más alto, es decir, cuál ha sido nuestro rango más alto que hemos conseguido. Aquí los Glory Point totales, los Abbey Point totales, las muertes totales, hoy, de esta semana, la última semana. Eso sigue igual. La verdad es que todo este cambio ha sido muy bueno y se ha quedado todo muy chulo. Ahora, la pestaña título. También ha dado un cambio muy bueno a mi gusto. Y es que ahora los títulos se ven más grandes y mejor explicados. También podemos marcarlo en favoritos, los títulos que nosotros veamos que es más favorito, bueno, que nos gustan más. Si siempre estamos jugando con otro título, porque según en condiciones nos cambiamos de título, podemos ponerlo aquí en favoritos y cambiarlo cuando nos dé la gana. Yo tengo otro puesto en favoritos para que veáis, pues bueno, se puede poner en favoritos o se puede quitar. Aquí nos explica, pues bueno, cómo se hace, pues,
Eso, como sea así, pues. ¿Qué da cada título para que lo veamos? La pestaña Motion sigue igual y la pestaña Account sigue igual. Otro cambio importante, pero esto tiene que ver con las legiones, es que ahora podemos buscar legiones en Aion. Ahora, para poder reclutar y buscar y poder unir a legiones, va a ser más fácil. Por ejemplo, yo soy brigadier de Team Latino 2 y os voy a enseñar, pues, cómo funciona el sistema este desde el punto de vista de lo que sería el brigadier. Por ejemplo, yo puedo anunciar mi legión, que se accede yendo a menú, community y sir legión. Podemos asignarle una tecla en menú opciones, ¿vale? Aquí vemos, pues bueno, nos pone que Team Latino, el líder es Nag, buscan, está a nivel 6, tienen 132 miembros y el level mínimo para acceder es 60. Y aquí una breve descripción, pues bueno, de lo que sería la legión. Yo, por ejemplo, domino Team Latino 2, no tengo level mínimo, ¿vale? Por eso no sale nada. Y aquí he puesto una especie de mensaje. Buscamos jugadores, únete. Esto, pues, se puede que lo cambia, es el líder de la legión. ¿Cómo? Pues usamos la G para acceder a lo que sería el menú de legión. Y nos vamos a Join Legion Setting. Aquí lo ponemos todo. En Applicants es donde nos van a salir la gente que quiere, digamos, entrar en nuestra legión. Pero eso ahora vamos a verlo. Aquí tenemos varias opciones. Anyone es si cualquiera puede entrar. Only Approved Application es si solo se pueden acceder. Si yo apruebo el brigadier o quien tenga permiso, aprueba la invitación o reject. Reject es que nadie puede entrar en la legión. Están las puertas cerradas. Aquí en Application Level, pasa que están las letras cortadas, es para poner un mínimo de nivel. Por ejemplo, si queremos que solo puedan entrar en nuestra legión a partir de level 20, 30, 40, 25, como dé la gana. Yo lo tengo puesto a cero porque puede entrar cualquier persona. Y aquí podemos poner una breve introducción de nuestra legión con un máximo de 32 letras. El mensajito que antes os he hablado. Bien, si alguien usara el menú de buscar legión y nos enviaran una petición de entrada, aquí me saldría y yo la aceptaría. Como es normal, cuando tú envías una invitación, puedes poner un pequeño mensaje como diciendo: vengo de parte tal, hola, soy tal, no, lo que sea. Pues el brigadier o el que tenga permiso ve el mensaje o ve el nick o la clase y el level y lo puede aceptar o no lo puede aceptar. Ese ha sido el cambio más importante en las legiones y para mi gusto un cambio muy, muy bueno. Otro cambio importante que quiero también remarcar, que tienen que ver con las quests, pero también tiene que ver con el menú de usuario. Y es que ahora las quests nuevas son marcadas con un simbolito de new. Vamos a verlo aquí. Vamos a coger la quest de Mythic Coin. Vamos a cogerla. Ok, la voy a colocar aquí. Vamos a darle a la J y no tendría que salir aquí. ¿Veis? Nos pone que la cuesta es nueva, la acabamos de añadir. Pero es que aparte, y esto es una cosa muy importante, aparte de marcarnos en el mapa los mobs que hay que matar, los mobs van a estar marcados con un simbolito que nos van a decir cuáles son los que tenemos que eliminar para hacernos con la quest. Ya sea matar un mob, coger algún objeto del mob, o lo que sea, cualquier mob, boss, o cualquier lo que sea, cualquier NPC, estará marcado con un simbolito de quest para que nos sea más fácil identificarlo. Vamos a verlo aquí ahora mismo para que lo veáis. Y acercarme a uno. ¿Veis? Esta quest dice que hay que matar los Steelvane o King y nos sale con un iconito de quest, para que sepamos que estos son, pues, de la quest. Vamos a matarlo para que veáis que la quest me cuenta. ¿Veis? Vamos a dar. Y ha soltado el objeto de la quest. Con esto se van a, digamos, que agilizar bastante a la hora de hacer misiones. Y como no, es una ayuda muy buena. Y para acabar con el menú usuario, que seguramente se me habrá dejado alguna cosita, nos han puesto aquí en el minimapa un símbolo de exclamación que sirve para que cuando en esta zona avise de mensajes importantes, nos va a salir encendido y pulsando en él vamos a poder leerlos. Así que ya sabéis que el menú usuario ha tenido muy buenos cambios y para mi gusto muy buenos a la hora de ayudar al jugador en su día a día. Bueno, sobre los otros cambios, podríamos decir que hay bastante otros cambios. Entre ellos, lo más significativo, lo más importante,
Y que ahora la Mana Stone, bueno, ahora hay un drop que se llama Mana Stone Ore, que es un objeto que se va a parar al cubo del inventario de quest, al cubo de quest, y que podemos hacer con él dos cosas. Una de ellas es hacer doble clic, abrirlo y nos podrá dar o una Mana Stone mala o una rara. Y la otra es usar ese objeto como, no, como moneda de cambio en mercaderes de Mana Stone. No sé si las Mana Stones se siguen dropeando. No lo sé. Pero habría que averiguarlo. De todas maneras, lo tenéis en la nota del parche. Porque hay cosillas que no he terminado de leer. Y ahí podríamos salir de duda. Otro punto a tener en cuenta es que ahora los mobs no sueltan scroll de diseño. Hay que comprarlo en mercaderes situados en las ciudades principales. En Sanctum, Pandemonium, en Cygnea y en Enshard. No, perdón, en Sanctum Pandemonium y en los dos y en los pueblos, en Cygnea y en Enshard, nada. Ahí inventen scroll de diseño para poder craftear. ¿Qué más cambio? Pues podemos deshabilitar el sonido de las mascotas para que no nos molesten. Han mejorado y han cambiado algunas skills. Eso también lo podéis ver la nota de parche. Y han mejorado un poquito el rendimiento del juego, entre otras muchas cosas. Seguramente se me olviden muchas cosas que deciros. Han cambiado un poquito el horario de los asedios y de presión. Pero vamos, sin nada. Como siempre, mirad la nota del parche y saldréis de duda. Y si tenéis alguna duda, pues me lo podéis preguntar por Twitter, por el comentario de este vídeo o por Facebook. Pero como siempre, remarco que por favor las dudas me las hagáis en el comentario del vídeo del cual tengáis duda, para no liar el tema. Sin más, ya sabéis, like y favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo de ION. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego, polloro. Eso, ya sabéis. Come and get it.